Muy buen día. Hoy amanecimos con frío. No es tan temprano ya, porque estuve editando y le subí el video de hoy, o sea que ustedes vieron ayer. Y te lo Lucía Fernanda. Sí, allá está Lucía Fernanda. Las pollis pasaron bien la noche. Amanecimos, no sé, amanecimos con 7 grados, ahora ya hace 11, 12. Un poco menos frío. Voy a abrirle a las Cristinas porque la puertita se quedó sin pilas. Y no quería comprar pilas de nuevo, así que conseguí, traje pilas recargables. Porque bueno, las pilas contaminan un montón y aparte que salen carísimo. Así que vamos a cambiarle las pilas y vamos a dejarle salir. Buen día, Cristis. Disculpen la demora. Ya, ya van a salir, ya salen. Hay que golpear la puerta. Ahí está. Bueno, está un poco sulfatado también, así que puede ser ese el problema. Vamos a ver más tarde. Ahora, ¡libres! Dice para atender con el burrito. Yo atendí. Sí, pero ese saca brote. Sí, ya me di cuenta. Ok. Ya sabía luego que parece que se enraiza. Sí. Sí, acá por ejemplo hay una plantita nueva. Esta es nueva. Bueno. Que si no. Sí. Yo piso. Me voy a reír. Y vos. Un ratito.
bueno, mientras se hace nuestro caldo de hueso ahí en la fogata, estamos aprovechando para limpiar el terreno, quemando las ramas que van cayendo. Vamos a tener ceniza que vamos a necesitar para abonar la tierra donde voy a plantar las batatas. Y de paso aprovechamos la energía para hacer nuestro caldo de hueso y no usar nuestro gas ni electricidad. Muchos beneficios en una sola fogata. Voy a juntar todos los huevos. ¡Oh! ¡Muchos huevos! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 huevitos. Sí. Bueno, muy bien. 13 huevitos está súper bien. Ayer aparentemente tuvimos solamente 11, lo que tampoco está mal. Porque son 14 gallinas, así que bueno, un día se tomaron libre unas cuantas al mismo tiempo aparentemente. Mira, papi, cómo hace la Ali. ¿Qué hace? Sí, sí, bien. Ah, patotera. ¿Qué vamos a plantar? Esto. ¿Cómo se llama? No sé. Ajo. Ajo. Y este es otro ajo. Sí, dos ajos. No me... Bueno, en realidad tenemos 10 ajos. Ahí ya está, mi amor, se ve bien. Aleja un poco. Alejale, o si no, no se ve. Ahí está. Ajo, muy bien. Bueno, ahora vamos a plantar. Se está poniendo un poco feo el tiempo. ¿Acá? Tu ojito con la con ese que tiene espina. Este tiene toda espina. Eso. Ahí está, muy bien. Acá plantamos más aloe
porque teníamos muchas de estas ramas. Esperemos que todo prenda, suele prender fácil, así que tenemos buenas esperanzas. Y miren esto, lo que hacen 15 gallinas. No sé si se nota, pero esto normalmente estaría lleno de yuyos. Ya hubiese crecido todo. Cada vez tienen menos yuyos gracias a las gallinas. Van limpiando, no solamente no crece, van manteniendo todo. Y están fertilizando también esta parte, que a lo mejor, quién sabe, algún día nos sirve para hacer una huerta o algo. Nunca se sabe. Siempre es bueno fertilizar la tierra. O de última, bueno, después de varios años podemos juntar y usar como abono. Sí. Si cortas a la mitad, no va a ser más fácil alzar. ¿Va a ser más fácil? Corta, pues. Bueno. ¿Ya no se puede? Sí, sí. Una tarea más, que tenía un tiempito en espera, cortar el cocotero. Un año. Un añito. Bueno, acá tenemos, estuve cosechando de ahí un poco de, acá le decimos cedrón para cedrón capi'i, porque tiene el sabor del cedrón, y pero capi'i significa pasto. Bueno, en guaraní significa cedrón pasto, pero en realidad no es un cedrón, es el lemongrass, o creo que en México le dicen zacate limón. En síntesis, lemongrass probablemente le conozca la mayoría. Lo seco le voy a poner a las gallinas como su nido. Ya los que ven hace un tiempito los videos saben que hago eso, porque uso la citronela y este, como tienen propiedades repelentes, entonces les pongo a ver si eso les ayuda con los parásitos y demás. Así que bueno, eso voy a atar y voy a colgar para que se seque. Después no solo le ponemos eso al mate, se puede hacer té, se puede poner en la comida. Yo tengo pensado ponerle al mate y bueno, y eso para las gallinas. Ahí ya está, ahí se va a quedar hasta que esté más seco. Voy a cortar bien chico, guardar en un frasco y vamos a ponerle al mate. Bueno, chicas, a ver, ahí, más, ahí, para que estén cómodas. Esta falta. Y acá también. Gracias por los huevitos, chicas. ¿Cuánto tiempo ya tiene nuestro caldo? Y una hora y media. Una hora y media. No, tres y cuarto es ahora. Una hora y cuarto. Una hora y cuarto. Voy a ver. Mi celular está cargando. Uy, ¿hay que traer agua? Creo que todavía no. Hay pollo. Hay pollo. Sí. ¿Por qué tiene pollo? Porque es un caldo de hueso de pollo.
Gracias, Abby. Ahí está. Sí. Tenían completo ese pasillo que Erika reclamó. Completo, te lo digo. Sí. Bueno, ahora lo que voy a hacer es regar la huerta. Hoy no regué todavía. Y por más que está nublado y fresco, está muy seco el ambiente realmente. Hay un viento seco. Acá el viento sur es el viento frío. Para los que están en el norte es al revés. Y es un viento seco normalmente. Y seca todo bastante. Entonces voy a ponerme a regar ahora. Y después vamos a ir a disfrutar del fueguito. Bueno, y acá vamos a terminar este video disfrutando de la fogata, el caldo de huesos. Ya saben, hay un video sobre cómo hacer. Simplemente dejar cocinar unas 2 horas y media. Yo le dije ahora, pueden ser 3 horas, puede ser más. Eso ya va a depender de qué tan concentrado quieran. Mientras más, mejor. Pero a mí con 2 horas y media ya me basta. Y bueno, con el frío que está haciendo ahora, disfrutar de esta fogata está genial. La pequeña se está preparando para ir a su danza. Bueno, y acá está la experta de las despedidas. ¿Quiere hacer ya su despedida? Sí, no te olvides darle like, suscríbete, comentar y compartir. Hasta la próxima. Chao. ¿Y a quién le vas a mandar saludos hoy? No sé. Lorena. ¿Qué? Lorena. No, Lorenza. No, Lorena. Un saludo a Lorena. Chao. Chao. Todavía está. Como siempre, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, comenten y compartan. Para los que quieran ayudar al canal, abajo hay un botón que dice gracias, que es para hacer un aporte único. O pueden volverse miembros del canal, con el que tendrían algunos beneficios y sería un aporte mensual. Bueno, de todas formas, con ver, comentar, compartir, ya me ayudan un montón. Nos vemos la próxima, hasta mañana, chao.